En franco ejercicio de participación, los habitantes del Consejo Popular La Juanita, perteneciente al municipio de Cienfuegos, dialogaron con los candidatos a diputados en un acercamiento a las principales problemáticas que afectan la zona. Como vecino de este lugar, pido que se le dé una atención especial a todo el área esa del mercado de Arizona, donde intervienen diariamente cientos y cientos de personas. Y eso necesita una atención por parte de la dirección de Cienfuegos, de los delegados que queden nuevos. El encuentro comunitario permite conocer de manera directa a los nominados a la 10ª legislatura por el municipio cabecera. Esto es una muestra del sistema socialista cubano, económico, social y político, que es el que todos nosotros vamos a defender el día 26 en las urnas. Pero lo más importante es el encuentro que realmente se pueda sostener entre los candidatos, la dirección de la provincia, la dirección del municipio y los diferentes electores de cada uno de los consejos populares, de los distritos, del municipio, de la provincia y de todo el país. Los habitantes del Consejo Popular Las Juanitas reafirmaron su compromiso para el próximo 26 de marzo, un ejercicio de democracia popular cubana. Es toda Cuba, por eso es el voto unido, porque no está el hecho de una persona u otra, está en que somos un pueblo, eso que decía Fidel, que estamos llamando también a no rendirnos, a que llegue la esperanza, que usted decía, eso es lo que se está pidiendo este 26 de marzo. El voto unido y por todos, porque votar por todos significa votar por la patria, significa votar por la revolución, significa votar por el socialismo, significa votar por la continuidad. Pero yo le añado a eso que significa también votar por Fidel, ese que nos dice todos los días lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. La presentación y el diálogo entre los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular constituye parte de la transparencia y confiabilidad del proceso electoral cubano. Roxana Martínez, Notisur.